25 años, un día, 5 relatos, 5 miradas, un viaje, un recorrido de sentimientos y emociones y esperanzas que surcan un camino transitado por muchas personas, como nosotros, que vamos caminando tras los deseos, y aquello que parecía una quimera es lo que nos atrapa como un imán hasta lograrlo. Suena el despertador 6:30 de la mañana. Me levanto primera y al ratito me sigue Micaela. Tenemos una hermosa familia con dos hijas de 18 y 15 años. Desayunamos y partimos cada uno a su lugar de trabajo o estudio. Si logro hacer arrancar el auto en el invierno, salgo para el IPEM de nono a horario. Ahí me desempeño como preceptora de tercer y sexto año, cargo que me encanta, y comparto con dos compañeras regauchitas hablando en tono local. El ambiente es lindo, los alumnos en general muy buenos, típicos adolescentes que hay que saber llevar. Por la mañana voy a la escuela primaria de nono. Estoy en cuarto grado, doy matemática. Me gusta la matemática. Y ciencias naturales. Todo bien, los chicos están bien. Hicimos un vivero, hoy vamos a regar. Porque sembramos el viernes, tenemos un proyecto de rescatar la flora autóctona para en noviembre o diciembre plantar en los lugares donde los incendios el año pasado hizo tanto daño. Tengo dos hijos, Santiago y Valeria, que ahora estudian en Córdoba. Hoy mi compañía de todos los días es Benja, siempre con sus grandes demostraciones de cariño. Mis días se inician a las 9 horas en la oficina de Mina Clavero y otros viajando hasta la localidad de Cruz del Eje, zona de influencia de mi sede de inspección. Los días transcurren realizando gestiones administrativas, reuniones en el transcurso de la mañana y los mediodías ocasionalmente me encuentran en casa o en los lugares de reunión en las distintas localidades. Mi día comienza muy temprano. A las 8 a.m. acompaño a mi hija Victoria de 7 años a la escuela. A partir de entonces comienzan mis actividades, ya sean sociales como comerciales. Mi economía es autogestiva. Realizo cobranzas a domicilio para diversas empresas. Atiendo aproximadamente 250 cuentas personales de créditos por mes. Además de incursionar en el negocio de la cosmetología, vendedora y líder para una empresa argentina y otra suiza. Llegó el mediodía. Todo se amontona a esa hora. Mi trabajo, las compras, cocinar, buscar a mi hija a la escuela. Hoy salió después que sus compañeros. Se quedó copiando las tareas. Bueno, mi rutina de todos los días es levantarme a las 7 de la mañana, donde desayuno con mi hija y mi señora. A las 8... preparo mi caballo y salgo rumbo al trabajo. Una vez en el campo, mi labor consiste en darle comer a los animales, darles agua, arreglar algunos alambres. También corto leña para llevarle a mi familia. Cuando llego a mi casa saben ser 2:30. Comienzo un rato con mi mamá, tomo algunos mates y enseguida nomás yo me tengo que preparar para venirme al Karen. Y ahí, en las historias, está la memoria de cuanto se añora y se ha dejado atrás. El sentido de la vocación y de la meta a donde se quiere llegar.
vivimos vidas múltiples navegando a la vez por varios mares. Somos los que vamos tejiendo día a día las raíces de un lugar, nuestro espacio, que construimos con el hacer y el querer. Sí, somos nosotros los que vamos hilando nuestra realidad. Animales suspendidos en el tejido de las significaciones. Son las 2 de la tarde. Ya cociné, comí y lavé los platos. Llega Silvina y salimos hacia la ruta a caminar, a hacer un poco de ejercicio. Vamos por el camino de altas cumbres hasta el puesto caminero. Charlamos de la vida, de los hijos, nos reímos porque los camioneros nos tocan bocina. Bueno, todavía nos tocan bocina. Los días que no voy al gimnasio es el horario para dedicarme a estudiar. Algunos días nos reunimos con mis compañeros, hacemos tareas grupales, prácticos, buscamos información, siempre con el tiempo justo. Pero lo que nunca falta es la charla y el mate. Ya volví del IPEM 285. Allí doy clases de formación ética y ciudadana en primer año. ¿En qué pienso? Y si tengo bien armada la clase del Carena. ¿Terminé de corregir los trabajos? Habían quedado en mi mesa de luz, la cual a veces alcanza una altura considerable de libros, hojas, apuntes y lapiceras. Llego el Carena a las 4 y 10. Lo primero que me fijo es en la dirección. Después sigo con la tarea de los pasillos, los cursos, planta alta y planta baja, y después los baños. Bueno, con los alumnos del Carena tengo una muy buena relación porque a veces por ahí me paro a conversar con alguno, charlamos de fútbol, de distintas cosas. Todos los servicios educativos, salvo el servicio penitenciario de la ciudad de Cruz del Eje, funcionan a la tarde y a la noche. Por eso en ese horario realizo las visitas a las escuelas, las visitas formales y las informales, de contención a alumnos, docentes y directivos. Se acercan las 7 de la tarde, hora de ir al instituto. Para estas clases les aseguro leo mucho. Hago PowerPoint, cosa impensada por mí el año anterior, ya que estreno materia. Y los que saben del tema, armar una nueva cátedra, buscar bibliografía y capacitarse no es poca cosa. Lleva muchas horas. La carrera es en mi vida una gran motivación, ya que me permite desarrollarme intelectual, socialmente y en un futuro, económicamente. Ya estoy llegando a mi querido Instituto Carena. Sí, allí me gusta ir más pituca. En la preceptoría están Adriana, Ale y Walter, mis compañeros preceptores. Estoy con el tema de las equivalencias, las resoluciones internas. Después vamos pasando por los cursos y tomamos asistencia. Este año cumplimos bodas de plata. ¡Qué bárbaro! Ya 25 años. Porque somos docentes, alumnos, preceptores, pero también somos hijos. Padres, amigos, narradores, buscadores de tesoros, inventores, artesanos, pilotos, remadores. Así, día a día, construimos valores, presunciones, interpretaciones y significados que compartimos, porque el Carena formó y forma parte de nuestra historia. El Carena para mí es algo muy importante porque me da la posibilidad de trabajar y relacionarme con profesores, preceptores y alumnos. Y
Ingresar a cursar la tecnicatura significó para mí concretar una realización personal que tenía pendiente. No es fácil, pero es absolutamente posible estudiar, desarrollar una vocación, autorrealizarse en lo que uno desea realmente. Solo requiere de una gran voluntad, continuidad de propósito y estar convencido de que se puede lograr. Hoy tengo la satisfacción de retornar al CAARENA, el instituto en el que me recibí. Ahora como secretario docente, me siento orgulloso de formar parte de él y poder saludar hoy en sus bodas de plata. Me siento tan agradecida al CAARENA por lo que me dio y por lo que me da. Todos los días me acuesto pensando que mañana será otro lindo día. ¿Por qué? Porque voy a compartir momentos en los distintos roles que me tocan con los otros, los que hacen que mi vida sea importante. Estoy contenta de pertenecer al plantel docente, a la institución y de tener la oportunidad de crecer profesionalmente y como persona, tratando de hacer vivenciar a mis alumnos que la palabra docencia tiene que estar atravesada por la pasión, la propia superación y la capacitación permanente. No sé si tiene sentido, pero me digo cada vez. Contar la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despójate de toda pretensión y canta. Simplemente canta con todo tu corazón. Que nadie recuerde tu nombre, sino esa vieja y sencilla historia. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi se dibuja el camino, matra de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío.